El Congreso debate hoy sobre el reconocimiento del Estado palestino. Será a propuesta del PSOE 26. Y se espera que reciba el apoyo del PP y del resto de la Cámara. Según el ministro de Asuntos Exteriores, la postura española es que sea una solución europea en conjunto y no se produzcan soluciones nacionales aisladas. Con el reconocimiento del Estado palestino, se pretende desbloquear el conflicto con Israel. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Recientemente ha sido aprobada una moción en el Congreso de los Diputados por amplia mayoría de casi todos los grupos, pidiendo al Gobierno de España, al Gobierno presidido por Mariano Rajoy, que haga todo lo posible para tratar de reconocer al Estado palestino. Para aclarar este y otros temas relacionados con la política internacional, tenemos con nosotros a Julio Rodríguez, activista de la paz y miembro de la Secretaría Federal de Derechos Humanos de Izquierda Unida. Bienvenido a Teleca. Pues muy buenas tardes. Explícanos en qué ha consistido la aprobación por parte de la Cámara de esta petición al Gobierno y qué efectividad o qué efectos tendrá a corto o a medio plazo. Vale. Bueno, pues la primera pregunta va íntimamente relacionada con la segunda. Quiero decir que el acuerdo que se toma ayer es se insta al Gobierno, como ha hecho, por ejemplo, el Parlamento de Gran Bretaña o el Senado en Irlanda, a que tome la resolución de reconocer al Estado palestino, con las fronteras del año 67. Esto supone Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Lo que pasa es que digo que va unido a la segunda pregunta que has hecho, en la medida en que tiene escasa efectividad, porque se le deja al Gobierno la discrecionalidad de decidir cuándo la lleva a cabo o siquiera si la lleva a cabo, ¿no? Entonces, claro, por un lado, se puede considerar que es un hecho histórico, al menos así lo consideraba ayer el embajador palestino y varios embajadores de Estados árabes que estaban presentes en el debate en el Congreso, allí en la zona de invitados, pero lo cierto es que al final no tiene ninguna efectividad, al menos inmediata. Lo que habíamos intentado tanto Izquierda Plural como los otros grupos de izquierda, Samayur, Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista, es decir, la mayoría de los miembros del Grupo Mixto, es que se fijara una fecha concreta para que el Gobierno se viera obligado a acometer esta resolución en un plazo determinado, ¿no? En todo caso, a ver, al mismo tiempo que digo que es una cuestión, que es un hecho histórico y que es un hecho positivo, o al menos así lo considera la representación de la Autoridad Nacional Palestina en Madrid, lo cierto es que es algo muy limitado, ¿eh? Pero claro, lo que entendemos desde Izquierda Unida y desde la inmensa mayoría de los movimientos por la paz en todo el mundo es que lo que se trata ya de una vez es que a Palestina se reconozca de verdad como un Estado de pleno derecho. Eso supone desde luego estar como miembro de tal pleno derecho en todos los organismos de Naciones Unidas, incluyendo la Asamblea General, y por supuesto que las legaciones palestinas que hay en los distintos estados tengan esa categoría de embajada de pleno derecho, porque la embajada que existe aquí, que se abrió como oficina de OLP en la época de Franco, es decir, que lleva muchos años existiendo, ha ido aumentando, por decirlo de alguna manera, su categoría diplomática, pero no es una embajada como tal a todos los efectos, igual que pasa, por ejemplo, con la delegación saharaui, que tampoco es la embajada del Estado saharaui, de la República saharaui, ¿no? Yo quería preguntarte, para ver si nos puedes explicar, a qué es debido que un problema que lleva enquistado, que es la reivindicación del pueblo palestino desde hace muchísimos años, décadas, ahora se está poniendo más sobre la mesa o acelerando. Recientemente me parece que Suecia ha dado ya un paso adelante, sí. España, se espera que otros países europeos hagan lo mismo que España y que la Comunidad Europea como entidad plurinacional haga lo mismo. ¿Por qué ahora, después de tantos años? Pues vaya usted a saber, probablemente no es algo ajeno a la masacre que se ha perpetrado por parte del Estado de Israel a lo largo de este verano en la Franja de Gaza, ¿eh? No es algo ajeno. En la medida en que los europeos, me refiero a los Estados europeos, claro, muestran cierto hartazgo a que una vez y otra vez y otra vez, y ya van por lo menos tres veces, hay unos bombardeos y misericordios contra la Franja de Gaza, y luego tiene que llegar la Unión Europea y dar cantidades ingentes de dinero para reconstruir algo que
previsiblemente a los 2 años va a ser destruido. Yo quiero subrayar en este punto el aeropuerto internacional de Gaza, que fue construido con dinero de la Unión Europea, sobre todo con dinero del Estado español, esto hay que remarcarlo. Bueno, en fin, los que hemos estado allí estamos desolados, te quedas desolado por aquello, es un páramo, las instalaciones completamente derruidas, y sin embargo, bueno, hubo otra instalación más modesta que hizo el Ayuntamiento de Barcelona, un parque que lleva el nombre de la ciudad de Barcelona allí. Todo eso ha sido sistemáticamente destruido una vez y otra vez, y claro, evidentemente esto influye, es decir, que en épocas de recortes influye. Lo de los recortes, por supuesto, es una butad, pero lo que no es una butad probablemente es un cierto hartazgo, no un gran hartazgo, pero un cierto hartazgo de la Unión Europea y de los distintos gobiernos por esta situación que se repite una y otra vez. Y luego la constatación por parte de la Unión Europea y de cualquier observador razonable de que los acuerdos que se firman en el Cairo tras la masacre de este verano no han avanzado absolutamente nada, ¿no? Entonces es previsible, y además en varios estados europeos, no solo en el nuestro, va a haber elecciones pronto, y el que haya una sensación de que se hace algo es probable que sea también interesante para estos gobiernos por un cierto rédito electoral. Pero sí, es ciertamente a los parlamentos que he mencionado hay que añadir desde luego el gobierno recién electo en Suecia, que no solo que ha dado un paso más, es decir, no solo ha hecho una resolución en el Parlamento como se ha hecho aquí o en Irlanda o la que se prevé en Francia o la que hubo recientemente en Gran Bretaña, sino que ya es el gobierno sí que ha reconocido plenamente al Estado palestino con sus fronteras, digamos, con las fronteras que reconoce la legalidad internacional. No la reclaman todos los palestinos, porque la mayoría, un número importante de palestinos reclaman un Estado único, ¿verdad?, desde el Jordán hasta el mar, pero al menos las fronteras que reconoce esa legalidad internacional de la ONU, que son Gaza, Cisjordania y una capitalidad en la mitad oriental de Jerusalén. De este acuerdo o moción aprobada en el Congreso de los Diputados, ¿se puede desprender que servirá en por de conseguir la paz tan ansiada, sobre todo por el pueblo palestino, o es una deducción muy, muy atrevida y muy optimista? Bueno, yo creo, en todo caso, es algo atrevido y algo optimista la propia votación. Es decir, que sí que sorprende, en todo caso, aunque sea porque Rajoy se suma a una corriente en el resto de Europa, pero sí es sorprendente que se haya tomado esta resolución. Como sorprendió en su momento que el gobierno de Rajoy votara en Naciones Unidas a favor de que se admitiera a Palestina como Estado, también sorprendió, ¿eh? Porque la política absolutamente derechista del gobierno, no solo en política interna, doméstica, sino en política internacional, pues es ampliamente conocida. Es un paso, en todo caso, hacia la paz, en la medida en el que se, aunque sea de una manera tangencial, se viene a decir que no es obligatorio que Israel acepte esta situación para reconocer el Estado palestino. Es decir, que las resoluciones anteriores venían a decir, bueno, reconoceremos el Estado palestino cuando haya un acuerdo previo entre las partes. Aquí se da a entender que ese tiempo va pasando y que es posible que se pueda llegar a ese reconocimiento sin necesidad de que no haya un acuerdo entre las partes, dando a entender que es posible que Israel nunca ceda y nunca reconozca lo que pide la legalidad internacional, ¿no? Bueno, deseando que la paz, el objetivo final, llegue, si puede ser, antes que tarde, quería tocar otro tema contigo, que es, estos días se ha celebrado el aniversario del acuerdo de descolonización del Sáhara español, que tenía mucho que ver. Después de tantos años, igual, tantas décadas, gente viviendo en los desiertos, en unas condiciones no muy dignas, ¿cómo está la situación actual? Porque hay una declaración que se tenía que haber cumplido, todavía no se ha cumplido. ¿Cómo está la situación ahí y qué impacto ha tenido o puede tener de nuevo las concentraciones que se han hecho para recordar esta fecha? Bueno, pues yo creo que aquí hay que señalar dos cosas en las preguntas que tú haces, ¿no? La primera es qué viene ocurriendo. La situación es, desgraciadamente, está absolutamente estancada, no hay nada desgraciadamente nuevo sobre el terreno. Por un lado está la población que vive en los campamentos de Tinduf, que sigue en esa situación terrible en la que dependen para la supervivencia de la ayuda internacional, de la ayuda humanitaria, lisa y llanamente. Es decir, no hay ninguna posibilidad en Tinduf de hacer ningún tipo de economía autosostenida, nada parecido. Este es el peor trozo de desierto en el que podrían estar refugiados los y las saharauis. Y la otra situación, no menos terrible, es la de que viven los que están en los territorios ocupados, entendiendo por tales el territorio internacionalmente reconocido del Sáhara Occidental, y que si Marruecos es capaz de mantener ahí la ocupación militar es lisa y llanamente porque ante las derrotas que le sometió el Frente
Frente Polisario y su Frente Militar, pues construyeron esos muros de la vergüenza, hasta, no uno ni dos, sino hasta tres muros que son los que rodean lo que llamaron la zona útil del Sáhara Occidental, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, que es el aniversario que se celebra estos días y la conferencia en Madrid, la conferencia europea de que se conoce con el nombre de UCOCO en sus siglas en inglés y que es la Conferencia Europea de Coordinación de la Solidaridad con el Pueblo Saharaui, pues aquí hay que decir dos cosas, hay unas luces y unas sombras. Las luces es que la manifestación que hubo el domingo pasado ha sido la más numerosa de los últimos años, que la conferencia fue ampliamente exitosa, quiero decir que había representaciones de un montón de gobiernos de África y de América Latina y parlamentarios de distintos parlamentos, no solo del Parlamento Europeo, sino de muchos estados europeos, incluso pues líderes políticos de toda Europa, y esa es la luz. La sombra es que desgraciadamente la prensa española ha hecho sombra completamente, tanto de la conferencia como de la manifestación, como de la presencia en el Congreso de los Diputados del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Esto ocurrió el viernes pasado, vino a un acto solemne con todos los grupos parlamentarios, menos el PP, esto que mencionábamos de la política derechista del gobierno de Rajoy. Entonces, allí estando todos los grupos parlamentarios representados, primero el presidente de las Cortes dijo que aquello era un acto privado, que no público, con lo cual impidió la presencia de periodistas dentro, lo cual esto es algo a denunciar, y a pesar de eso, bueno, pues se hizo luego, en fin, un pequeño encuentro con la prensa delante de los leones, para que hubiera una foto de todos los grupos parlamentarios con el presidente Saharaui delante de los leones. Eso tampoco fue noticia, o sea, no salió en la prensa escrita ni en las televisiones esa foto de familia de todos los grupos parlamentarios con el presidente Saharaui, ni salió tampoco la conferencia internacional, y las manifestaciones tuvieron escasísima repercusión. Esto es una desgracia que tiene el pueblo saharaui, porque, claro, España, los españoles somos herederos de alguna manera de aquel gobierno franquista que regaló a Marruecos y Mauritania el Sáhara Occidental, que traicionó a los saharauis, que traicionó sus obligaciones en Naciones Unidas como potencia administradora y que tiene todavía unas obligaciones porque no se ha cumplido el proceso de descolonización, y precisamente por eso, supongo que porque aquí sí que hay una implicación directa del Estado español, hay un vacío completamente, una sombra total informativa hacia lo que ha sido todo este aniversario del pueblo saharaui. El viaje del pueblo palestino en favor de sus reivindicaciones, porque se cumplan unos acuerdos que corresponden a la comunidad internacional, parece ser que hoy está ese tren en la vía muerta. ¿Qué posibilidades no se han inspeccionado todavía y que pueden ser salida para llegar a una solución? Porque son ya demasiados años, ¿no? Parece ser que ya una cosa, como una especie de desierto fijo en el que ya sabes, y el pueblo palestino en su jaimas. Sí, a ver, y además los dos conflictos que tienen orígenes muy diferentes, claro, porque el uno es el conflicto palestino, es en fin, un proceso neocolonizador en que judíos de toda Europa y de parte de América van allí a colonizar un territorio que no es suyo, y sin embargo lo del Sáhara, que es un proceso de descolonización fallido o a propósito fallido, digamos, aunque el origen es muy diferente, sin embargo las reivindicaciones básicas son prácticamente las mismas, es decir, primero, que se cumpla la legalidad internacional, tanto en el caso palestino como en el caso saharaui. Segundo, que inmediatamente desaparezca la ocupación militar de ambos territorios. Y tercero, que se pueda ejercer el derecho de autodeterminación, tanto el pueblo saharaui como el pueblo palestino puedan votar libremente qué es lo que quieren hacer para su futuro. Disculpa. En todo caso, las esperanzas son pocas en ambos casos, es decir, que los dos conflictos no están precisamente olvidados, porque sobre todo el palestino están continuamente en la agenda internacional, pero no hay visos de querer solucionarlo, porque en ambos casos, al final, el culpable, sino la solución estaría en el mismo lugar, que es Washington. Esto no debe cabernos ninguna duda. Es decir, el día que Washington decida que Marruecos ya no es un aliado fiable o que Israel no es un aliado fiable, como ocurrió, por ejemplo, en Sudáfrica o en Zimbabue, ese día podrá haber un verdadero acuerdo de paz. Mientras tanto, no lo habrá, porque en ambos casos, al final, en Naciones Unidas, las resoluciones terminan siendo vetadas por Estados Unidos. En el caso de Marruecos con el Sáhara, además con la ayuda, por supuesto, necesaria, imprescindible de Francia,
Francia, que también es miembro del Consejo de Seguridad permanentemente y por lo tanto también tiene capacidad de veto, y mientras ocurran esos vetos será imposible llegar a una solución, seguro, ¿eh? Desgraciadamente. Julio, muchísimas gracias, con los mejores deseos para ti, para el pueblo palestino, para el pueblo saharaui. TLK siempre estará abierto a estas cuestiones. Pues muchísimas nada. Gracias. No, gracias a vosotros. Ahora a continuación vamos a dar paso a un vídeo sobre la conferencia de Podemos con unas declaraciones de San Pablo Iglesias. ¿Qué es Podemos? La palabra no es casual, nos habían dicho que no se puede. Del mismo modo que nos dicen, no, vosotros tenéis razón en todo lo que planteáis, pero vuestro programa es imposible. No se puede hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos. No se pueden prohibir las puertas giratorias. No se puede hacer una auditoría pública de la deuda. No se puede proteger la sanidad, no se puede proteger la educación. No se puede empezar trabajando en una televisión local. Lo del internet y las redes sociales está muy bien, pero con eso no vais a poder desafiar a los grandes líderes de opinión de este país. No se puede ser de verdad cuando estás en la televisión, tienes que convertirte en uno de ellos. Y nosotros hemos dicho desde el principio que no, que claro que podemos. Si hemos estado ahora en América Latina, pues no es porque pensemos copiar nada, porque no se pueden copiar las cosas. No se puede hacer en España lo mismo que en Ecuador, lo mismo que en Bolivia, lo mismo que en Uruguay. Pero allí hicieron algo que para nosotros sí que es muy importante. A ellos también les decían que era imposible, que no se podía. Que no se podían hacer políticas diferentes a las de la austeridad, que no se podía democratizar la economía, y ellos pudieron demostrando una enorme eficacia, que es una palabra que a nosotros nos gusta, el ser eficaces, el tratar de demostrar que el hecho de que, pues bueno, de que vienes de un barrio humilde, de que has trabajado con muy poquitos medios, no tiene por qué significar, muy buenas tequila, que no puedas ganarles en su propio terreno. ¿Qué es Podemos? Pues la demostración de que la gente de abajo, cuando trabaja duro, cuando piensa en términos estratégicos y también en términos tácticos, cuando asume que la política es un conjunto de instrumentos, esto me lo enseñó Rafa Mayoral, que está por ahí, cuando era yo muy pequeñito, la política sirve para mejorar la vida de la gente, pero para eso hay que utilizarla con inteligencia y con habilidad y demostrar que todo eso es posible, y en esos... En esa tarea estamos convencidos, además, de que tenemos una oportunidad histórica que no se tiene por qué volver a repetir. En Ecuador nos decían esto, cuando hablábamos con el presidente Correa, que nos recibió para reunirnos, y con Patiño y con el canciller, nos decían, aprovechen este momento porque no van a tener muchas más oportunidades. Y lo hemos dicho muchas veces, no estamos aquí para ser una fuerza testimonial, no estamos aquí para ir paso a paso, estamos aquí para intentar ganarles, y si hay elecciones generales en noviembre del año que viene, pues vamos a intentar ganar esas elecciones, salir a ganar el partido. Vuelta después de este viaje por los cielos. Pablo Iglesias Turrión, que ha sido elegido secretario general de la Asamblea Ciudadana, si se puede, de Podemos durante este fin de semana, 90.000 votos, ha obtenido 95.000 votos, más de 110.000 personas han participado mediante su elección en esta Asamblea, aparte de los que participaron en la votación de documentos, sin duda un hito histórico en el devenir de las fuerzas políticas, de las plataformas políticas, y máxime en una plataforma política de reciente creación. Nosotros, desde luego, estamos muy orgullosos de que un compañero de la tele tenga unas responsabilidades tan importantes y empieza... ¿No te importa, compañera? No, un compañero, estoy hablando de Pablo Iglesias Turrión. Estoy hablando todavía del santo y que esté alcanzando pues ese protagonismo dentro de la política española, de tal manera que ya cuando le entrevistan parece que están entrevistando a alguien que opta con muchas posibilidades, sobre todo después de las últimas encuestas, a ser un futuro inquilino de la Moncloa. Pero además nos tenemos que alegrar también porque otra compañera, en este caso Irene Montero... A mí me da mucha más seriedad lo de Irene. Ha sido... Bueno, aquí tenemos preferencias. Para gusto los colores. Para gusto los colores. ¿A ti qué te gusta más, Ricardo? Yo contigo.
¡Ole, qué arte! Bueno, yo creo que me van a dejar acabar la frase, que lo que quiere decir que ha sido elegida también en esta asamblea como miembro del Consejo Ciudadano de Podemos. Bueno, Irene, pues enhorabuena. Gracias. Oye, vaya tarea, ¿no?, que tenéis ante todos vosotros, los 62 miembros de este Consejo Ciudadano, ¿no?, en los retos tan importantes que vais a tener que afrontar y que tiene que afrontar Podemos como fuerza política emergente. Tarea histórica, yo creo que ya lo habíamos dicho. Os pido perdón por la voz porque llevo 4 días así y no es la mejor forma de hablar, pero es que no tengo otra. Primero, un orgullo, ¿no? La posibilidad que nos ha dado Pablo de formar parte de ese equipo, pues un inmenso orgullo para mí y para todos los compañeros y compañeras que estamos ahí. Y luego, sí, yo creo que lo veníamos diciendo, que hacíamos la propuesta de un equipo que fuese capaz de estar a la altura del reto político de este ciclo. Y entonces, bueno, además de mucho orgullo y de mucha alegría, a partes iguales, mucha responsabilidad, porque ahora es lo que toca asumir, ¿no? Que tenemos hemos asumido la dirección de una fuerza política que se sitúa como fuerza posible de gobierno, ¿no? Y que el reto que tenemos es ganar este país, lo hemos dicho claramente, y ese es el objetivo político con el que este equipo se ha presentado, y pienso yo que por lo que ha sido elegido con tan abrumador porcentaje de apoyo ciudadano, ¿no? Esa organización blanda que tenía Podemos hasta ahora se ha reconvertido en una estructura organizativa todavía en construcción, porque ahora hay una segunda fase, que es el estructurar Podemos a nivel autonómico y a nivel de las ciudades y de los municipios. Claro, lo contabas, hemos tenido 2 meses de Asamblea Ciudadana, si se puede, constitución estatal de la fuerza política de Podemos a nivel de todo el Estado. Ahora ya estamos en pleno proceso de constitución municipal hasta el 2 de enero y después de eso, hasta mediados de febrero, vendrá el proceso de constitución autonómico. Entonces, pues sí, claro, un proceso, lo decías tú, ¿no?, profundamente democrático, con unos niveles de participación ciudadana desconocidos hasta ahora en la constitución de fuerzas políticas en nuestro país, y que esperamos que se replique, y es para ello vamos a trabajar, ¿no?, para que se replique ahora también en cada municipio y en cada comunidad autónoma. Bueno, y ya antes de dar paso a nuestros compañeros, que Nino, que ya ha estado antes en la entrevista con Julio Rodríguez y Ricardo Morón, ¿qué es lo que vas a aportar tú a este Consejo Ciudadano? Bueno, todavía las responsabilidades y las áreas no están claras. Yo creo que lo que más voy a poder aportar, y así también nos lo ha pedido Pablo, junto a compañeros como Rafa Mayoral, que es destacado abogado y activista social, poder trabajar en ese trabajo ingente que le toca ahora a Podemos de relación con la sociedad civil organizada, porque esa va a ser una de las bases que configuren la propuesta de todo nuestro programa electoral, ¿no? La sociedad civil lleva yendo por delante de la administración y de la institucionalidad vigente mucho tiempo en la generación de propuestas que nos permitan tener una vida digna, y ahora toca recopilar esas propuestas, escuchar a todos los agentes sociales que están movilizados en línea del cambio social y político en nuestro país y elaborar propuestas que demuestren que somos una fuerza política que puede abordar el cambio en el país y que es una fuerza solvente de gobierno, ¿no? Pues muy bien, Irene, otra vez enhorabuena. Y bueno, vosotros, ¿qué habéis percibido de esta asamblea, de la elección de este Consejo Ciudadano y de Pablo Iglesias como secretario general? ¿Qué os ha parecido? Así personalmente, percepción y supercepción, extrasensorial. No, a mí me alegra muchísimo que haya una nueva fuerza que vende productos que hoy no se llevaban, que estaban de moda, que aclara lo que estábamos viviendo, que era una especie de régimen donde había una serie de vicios que estamos viendo, utilizar el cargo público, cobrar tarjetas. Yo creo que Podemos ha acertado 100% con el diagnóstico de lo que está, y yo creo que a mí me apetece mucho que se asiente esta formación política. Yo creo que esta formación política va a ser fundamental para el cambio que muchos ciudadanos estamos reclamando. Lo que pasa es que yo le veo solamente una salvedad, es contribuir al cambio solos o en compañía de otro. Las luces iluminadas a mí no me gustan y las divinidades tampoco. Me parece muy bien, cuanto más pluralismo haya mejor, porque hay mucha más forma de ver desde el progreso, desde el avance, la realidad, y también porque tiene que haber contrapesos, pero yo estoy encantado. Y si está encima Irene, muchísimo mejor.
No, fíjate una cosa que tienes razón, lo que pasa es que yo creo que la pregunta ya no es ni siquiera si queremos ir solos o con alguien, sino que esto es una cosa que además Pablo Iglesias dijo en su proclamación como secretario general, que Podemos no tiene sentido si no es una herramienta que utiliza la ciudadanía para dar el cambio. O sea, la pregunta no es si Podemos queremos ir solos o queremos ir con más gente, sino que es que la realidad es que nosotros estamos construyendo una herramienta que solamente va a ser útil si es utilizada por el conjunto de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, de los ciudadanos y ciudadanas que por primera vez... No me refería si Podemos quiere ir solo en compañía de otros, que eso es un problema de Podemos y de los afiliados de Podemos. Lo que yo me refería es si el cambio solo es posible con Podemos. O sea, el cambio es algo necesario y cada uno aporta a su granito de arena. Claro. O sea, no hay un solo camino, porque son las verdades absolutas y son muy aburridas por experiencia. Claro, de lo que se trata es eso, ¿no? De que la ciudadanía pueda empoderarse y opinar, decidir sobre cómo quiere que sea el cambio. Y lo que Podemos es esa herramienta para que esa ciudadanía se exprese, yo creo. Bueno, Ricardo, tú seguro que estás deseando de hablar y dar tu opinión sobre este tema tan importante. Es contradictoria y va cambiando, no va cambiando, se va matizando por momentos. Es un fenómeno, a mí me parece muy ilusionante, muy ilusionante. Y me parece que debemos celebrarlo todos. Pero tengo una cierta sensación de adanismo, no en Pablo, no en Podemos, que también, sino un poco en toda la sociedad, como que hoy empieza todo. Y ni hoy empieza todo, ni lo que empieza hoy va a acabar en 4 años, ni en 2 legislaturas. Estamos hablando de cambios sociales. Quiero decir, llevamos 3 decenas de años de recuperación del poder, del neoliberalismo, un cambio radical hasta en la ideología. El individualismo que hay, por ejemplo, en Podemos y en muchísimos militantes de Podemos, igual que en muchos ciudadanos, es muy complicado. El consumismo, es decir, hay toda una serie de cosas que requieren de mucho tiempo de trabajo y requieren de procesos sociales, yo creo, muy amplios. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ilusionarse, creo que es un proceso importante, creo que Podemos ya ha ganado, y quiero decir, y está imponiendo unos ritmos, unos cambios importantes, sin haber hecho nada todavía, quiero decir, sin haber hecho nada más que una demostración pública de poder ciudadano, pero hace que mucha gente tiemble, hace que mucha gente se preocupe, hace que haya gente que enseñe la cartera y que no lleva billetes, que antes no nos la enseñaban. Es decir, son pasos. Y me parece muy interesante. Sin embargo, a pesar, y adelanto, de que creo que ahora mismo Podemos tiene todo el derecho a equivocarse mucho, es decir, porque parece que estamos escrutando a Podemos y resulta que vemos una motita de polvo en Podemos y se monta un cisco cuando tenemos al lado gente que está de mierda desde aquí hasta abajo. Dicen, no, pero es que como estos son más moralistas hay que exigirles más. Bueno, probablemente el terreno moral haya que exigirle como a los demás, pero el terreno político, yo es que veo algunas entrevistas que le hacen a Pablo Iglesias que es que le preguntan hasta por el próximo número de la lotería que va a tocar, y si no lo acierta, claro, es que no contesta, es que no sabe, es que tal, quiero decir, es una... Tengo un sobre para ti, Ricardo, que te voy a dar luego. Que tiene unos cuantos meses y ya parece que tienen que tener una propuesta de diseño del mundo mundial y del cosmos. Esto es tal. Pero hay algunos... Por cierto, nadie tiene todavía programa electoral, ¿eh? Todo lo que le están exigiendo a Podemos. Hay algunos tics que no me gustan. Por ejemplo, felicito a Irene, pero no me gusta que diga que le da las gracias a Pablo por haberle dado la oportunidad que le ha dado. ¿A ti quién te ha votado? ¿Pablo o te ha elegido Pablo? El resto. Perdona, no. Es que volvemos. A mí no me gusta votar una lista del Parlamento en la que conozco a los 2 cabeceras y a los otros no los conozco. Y sin embargo, aquí formalmente no, pero materialmente se está votando una lista que era la lista de Pablo. Estoy convencido que y públicamente se ha presentado así. Sí, sí. En cualquier caso. El que ha votado sabía lo que votaba. Convencido, sí. No, sabía lo que votaba, pero no sabía a quién votaba. Porque yo conozco a destacados militantes, o conocidos, no te hablo de mi hermano, que también, de otro, dice, pues yo es que hay un montón de gente a la que no conozco, que he votado porque es la lista de Pablo, pero hay tics de ese corte. Por otra parte,
Me gustaría, no lo pongo en duda, pero me gustaría que la idea siga siendo que Podemos sea un instrumento de la ciudadanía, porque creo que un partido, cuando se estructura de esa manera, se convierte también en un objetivo en sí mismo. Y entonces veo algunos tics que no me gustan, pero vuelvo a decir, que sigan, que se equivoquen, con seguridad, no tengo claro, van a contar también con mi apoyo. Si no es en el voto, será con otro tipo de trabajo, o con el voto y otro tipo de trabajo, porque creo que merece una oportunidad. Sobre todo la gente que lleva 30 años robando, no me va a contar ninguna historia ni de Podemos, ni de Carlos, ni de Rejón, ni de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera. O sea que tengo esas cosas. Querido presidente, ¿querías hablar? Sí, quería decir muy poquitas cosas sobre esto. Yo creo que, como decía muy bien, que ya ha intervenido como un monstruo el camarada Ricardo, a Podemos, con independencia de lo que haga mañana o de lo que nos proponga mañana, a Podemos ya le tenemos que agradecer muchas cosas, que es la excesiva sensibilidad, entre comillas, ante cualquier caso de corrupción para empezar a responder. Ya nos sirve, por ejemplo, el último caso, que luego hablaremos de ello, que es lo de los diputados, nos ha ayudado a descubrir los privilegios que tienen los diputados y no se los habían contado a nadie. O sea, que ya está sirviendo Podemos para mucho. Entonces, yo espero que sirva para mucho más. Y luego, en segundo lugar, yo creo que cuando Podemos y su cabeza visible, que es Pablo Iglesias, deciden dar el paso adelante y entrar en la pista de baile, cuando entras en la pista de baile ya eres mirado por todos igual que los demás. Cuando UPyD se creó, pues Rosa Díez, que ya nadie hablaba de ella, el Parlamento Europeo, cuando es líder de algo, te empiezan a señalar por todo. Entonces yo creo que tampoco hay que obsesionarse. La transparencia es eso. El que no tenga nada de lo que avergonzarse, de lo que ha hecho, que comenten, y cuanto más comenten, mejor. O sea, pero no darse como perseguido porque ahora las cosas se hacen así porque es Podemos. No. Todo el mundo, el que entra a la pista de baile, tiene que adaptarse a la música y a los que miran. Entonces, habrá muchos mirones que no hubiese entrado a la pista. Bueno, no, y además yo creo una cosa que es importante, que evidentemente a veces ese escrutinio es exagerado, ¿no? Incluso se pide más a Podemos que a otras fuerzas, pero yo creo que eso es buena señal. O sea, quiere decir que realmente hay muchísima gente que está confiando en la posibilidad del cambio y que eso le lleva a ser exigente, ¿no? A ser todo lo exigente que por desconfianza, por desidia y porque las fuerzas de la vieja política estaban representando precisamente eso, una imposibilidad de mejora de las condiciones de vida y una imposibilidad de un sistema político mejor en nuestro país, no les estaban prestando tanta atención. A nosotros eso lo que nos devuelve es la necesidad de asumir la responsabilidad de Estado que esto implica, ¿no? Que realmente lo que necesitamos es tener propuestas firmes encima de la mesa. Yo creo que bastantes de ellas ya las tenemos, aunque quede perfilarlas, y por eso estamos contando, decía también Pablo, pues con los mejores economistas, con los mejores abogados, para poder generar esas propuestas, pero sí creo que muchas de ellas están por lo menos puestas encima de la mesa y falta perfilarlas. Y otras muchas que ya digo, o sea, tiene que haber un proceso de construcción colectiva amplísimo y de demostración de la viabilidad de esas propuestas, etcétera. Y bueno, por responderte, como has dicho muchas cosas, solo algunas. Yo creo que, vamos, yo le agradezco a Pablo infinitamente la posibilidad de estar en el equipo, yo en eso me reitero, por supuesto que también a toda la posibilidad que nos han dado los cientos de miles de votantes, que más de 100.000, que nos han dado la oportunidad de situarnos ahí y que, lo más importante, tienen la posibilidad de escrutar cada día el trabajo que estamos haciendo los miembros del Consejo Ciudadano, y si no les gusta, proponer una revocación, proponer que se tengan debates que no se están teniendo, proponer que se realicen consultas que no se están haciendo, o sea que esto no ha sido un proceso solamente de elegir a las personas que van a poder, digamos, asumir esas tareas ejecutivas del Consejo Ciudadano, de desarrollar las grandes decisiones que se toman en asamblea, sino que la gente cuando ha votado asumir la responsabilidad de controlar también todo ese proceso que ahora nosotros vamos a dar como Consejo Ciudadano y como Consejo de Coordinación, y a Pablo como Secretario General. O sea que la responsabilidad de la ciudadanía no acaba aquí. Me encanta tu optimismo, que por otra parte debe ser inherente a la edad, pero quiero decir, yo creo que las cosas son más complicadas. Son más complicadas, igual que tampoco se soluciona el problema energético sentándose y hablando con las energéticas tomando un café. Ni con los mercados financieros, porque los mercados financieros son mercados asesinos. Entonces, si va el de la coleta a tomarse un café, lo más normal es que le corten el cuello, salvo que vaya con muchísima gente. Pero
Esto que dices está muy bien en el papel y seguramente desde el punto de vista de un profesor de teoría política lo redondea y hace un esquema, etcétera. Sabes que la realidad no es así. Ahora mismo, si quisiera, fíjate, el colectivo más importante, que es el articulado en torno a Pablo Echenique, no se ha comido ni un sacio en este proceso, pues imagínate como para cambiar al líder o como para cambiar al Consejo Ciudadano. No te digo yo que dentro de un tiempo, y por eso yo digo que estáis en vuestro derecho de trabajar, de hacerlo, y si no nos gustáis, dentro de 4 días dejar de votaros. Pero no contemos tampoco milagras. Los círculos... Hombre, eso es asumir que la gente yendo... es menor de edad. Eso no, es no, que la gente no tiene interés. Nos estamos enredando. La gente no es menor de edad, pero la ciudadanía que no está acostumbrada a un modo de organización, a un modo de participación, por mucho que digáis vosotros que existen los círculos, que existe la figura, el revocatorio, etcétera, etcétera, esto es muy complicado de articular a día de hoy. Cuando todavía no tenéis ni siquiera articulado qué pueden hacer y no pueden hacer los círculos. Que hay círculos que no saben a qué dedicarse ni qué hacer. Quiero decir, que es propio de un estado embrionario. Y digo, tenéis todo el derecho. Pero yo creo que a eso me refería con un cierto adanismo, que habrá que construirlo todo eso, ¿no? Bueno, tú eres un especialista en círculos, Ricardo, porque eres miembro... Concéntricos. Eres miembro del círculo de lectores. Que sí, eso sí. Y del círculo de Bellas Artes. Pero yo creo que las cosas son más simples. Es decir, efectivamente, lo que se está mostrando, yo creo que en el tema de Podemos y con esta asamblea, es un procedimiento. Pero un procedimiento que sirve para algo que parece que es lógico. Es decir, unas personas que salen diciendo que la indignación había que convertirlo en una alternativa política, que resulta que 3 o 4 meses después de eso obtienen 5 eurodiputados, 1.200.000 votos, que van sumando fuerzas, que empiezan a desarrollar políticas en el Parlamento Europeo, que empiezan a ser el centro del tablero político, parece que eso está condenado a que obtenga un espaldarazo por parte de la base social que respalda todo eso en forma de un voto de confianza. Yo creo que esos 95.000 votos que ha obtenido este Consejo Ciudadano y que ha propuesto Pablo Iglesias y el resto del equipo fundador de Podemos, parece que es la consecuencia lógica de un trabajo bien hecho y de alguien y de unas personas que han hecho, vamos, que estamos aquí acostumbrados a cantidad de manazas, de manirrotos dirigiendo las fuerzas políticas, pues si llegan alguien, lo hacen bien, saben estructurar un mensaje, lo saben transmitir. Estoy de acuerdo contigo, y tal. Paco, pero no hemos llegado al reino de los cielos. No. Pero no es el reino de los cielos. Hoy. Estoy de acuerdo con lo que dice. Asumir que por lo menos se están armando las condiciones para que esas cosas puedan pasar. Obviamente es irreal pensar que la gente si de la noche a la mañana ahí, va a cambiar del 0 al 100 en una cultura democrática que lleva años muy dañada. Claro. Pero también es evidente que desde el minuto 1 que a la gente se le ha dado la oportunidad de hacer las cosas, las ha hecho. Porque ¿quién se iba a imaginar hace un año que cuando tú abrieses a la participación ciudadana la elección de los principios políticos, organizativos y éticos de una fuerza política o la elección de la dirección, iban a participar 120.000 personas, 107.000? Eso no se lo imaginaba nadie. Entonces, no es cierto que la ciudadanía que Marsella, no, que era no va, el Partido no va a Comunista, pasó a ser del partido de Le Pen. Bueno, ¿quién iba a imaginar eso? Nino, que no es miembro del Círculo de Lectores, es miembro del Círculo de Bellas Artes. No soy de ningún círculo, solamente soy de figuras cuadradas. No, quería hacer un comentario. A mí me ha llamado mucho la atención cuando esto empezó, que tiene que ver con el 15M, con la decisión de Podemos de formar Podemos, cuando empiezan a aparecer las primeras caras y cuando se da el primer toque fuerte, que son las elecciones europeas. Pues a mí me ha llamado mucho la atención es ver algunas de las imágenes que veía como protagonistas, entre ellos los 6 o 5 o 6 parlamentarios europeos de Podemos, que luego no hayan estado. Y yo lo entiendo. A mí, por ejemplo, me ha extrañado lo mismo que tú has dicho, pues a mi compañero de discapacidad Echenique. ¿Por qué? Pues porque yo creo que deben tener más cosas en común que no. Y sin embargo, cuando se explica esos 107.000, 90%, me suena mucho a los años en los cuales el PSOE y otros partidos de la casta te explicaban con una transparencia emocionante
¿Cómo había sido la votación del secretario general del PSOE en cualquier federación? Con el 90%. Te explicaban que venían de unas agrupaciones, o sea, te lo explicaban también, que siempre son perfectos. Entonces yo creo que este tipo, perdón un segundo, la decisión o no de incluir a más gente es un problema de decisión política. Es decir, yo estoy en un partido y me gustan las primarias, soy el que mando, como sé que es muy difícil obtener, en este caso no me refiero a Podemos, avales, haces un llamamiento para que cualquiera firme a cualquiera. O sea, que no hubiese hecho ningún cisma si entre ellos incluyen alguna gente que ha sido crítica. A mí las cosas monotemáticas me aburren, pero en fin, es una decisión de ellos. Bueno, yo insisto en el carácter del procedimiento, es decir, hasta ahora es lógico, yo he tratado de argumentarlo, de que el equipo fundador de Podemos obtenga el respaldo que ha obtenido. Pero ahora vienen una serie de elecciones que tendrán que darse en los municipios, tendrán que darse en las comunidades autónomas y tal, donde no se va a presentar Pablo Iglesias. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, ni Podemos probablemente. Es decir, una figura, digamos, tan ahora mismo, que es lo que echan en falta, yo creo que el resto de las alternativas políticas, que es un líder reconocido socialmente y tal, con ese halo, ¿no?, de honradez, de preparación, de buen comunicador y tal, pero ese ya no se va a presentar para llevar las riendas de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad de Asturias o no sé qué tal. Nos va a quedar el método, nos va a quedar el procedimiento, y que yo creo que es algo que estábamos reclamando. Es decir, ahora es obvio que Pablo Iglesias se presenta a cualquier elección, cuando es el político en las encuestas del CID mejor valorado por el conjunto de la ciudadanía. Yo en todo caso, Marco, me vais a perdonar un momento, me gustaría, es muy interesante, pero esto lo debaten en todas las tertulias. Quiero decir, ¿por qué? Porque las tertulias hablan de personajes y de partidos. No nos olvidemos que Podemos es resultado, no es ni siquiera el motor, es el resultado de un proceso generalizado de indignación y de hartazgo de la sociedad. De una parte, además, muy significativa de la sociedad, que son los jóvenes, jóvenes preparados, gente tal, con otros sectores damnificados, etcétera, etcétera. Y que aparece en ese contexto. De hecho, tú lo has dicho, Podemos probablemente va a jugar un escaso papel en el ámbito como organización, en el ámbito local y autonómico, pero esperemos que esa indignación se canalice a través de otro tipo de cosas. A mí, personalmente, lo que más me interesa es que mantengamos ese rescoldo. A mí ahora mismo me da igual si la gente se organiza en ganemos Vallecas, ganemos Madrid, ganemos la Universidad Autónoma o ganemos Barcelona, ahora mismo, que si están en un partido político, me gustaría que todos los partidos políticos, incluido Podemos, participaran en este proceso si se dan una garantía. Pero me interesa más el movimiento ciudadano ahora mismo, ¿qué es lo que hay que mantener? Sobre este también tema, entiendo que ellos estén a lo suyo, que ellos estén ahora en obras y estén a lo suyo, pero el movimiento de indignación es mucho más amplio. Claro, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo en que podemos ser... Intenta ser breve, Irene. Podemos, no se entendería si no se entiende todo el proceso de movilización popular que lleva años, y además lo decimos, y ahora toca el momento de relacionarse con toda esa sociedad civil que lleva años yendo por delante en el planteamiento de la alternativa. Pero también es cierto que con todos esos años de lucha social acumulada había sido imposible, incluso en contexto de crisis económica, situar en el centro del tablero político la posibilidad real del cambio, y que eso sin Podemos no había sido posible. Es una aportación humilde, que no sería posible sin lo otro, pero tampoco es solo el resultado, es una rueda que se está alimentando y que al final está posibilitando la construcción colectiva de un proyecto de país, que yo coincido contigo en que excede a Podemos, pero que es verdad que el aporte de Podemos es muy singular, porque es el que ha permitido, en mi opinión, situar en el centro esos consensos sociales que hasta ahora, pese a existir, no formaban parte de la agenda política y ahora están en el centro de la agenda política. A mí me gustaría hacerle una sola pregunta como cuestión genérica a Podemos. Es que yo creo que está haciendo una buena labor. Ha sido muy positiva su existencia, su crecimiento, y solamente le pediría una cosa, que como no hay más que una verdad, no piense que el que no piensa como él es un cerdo o un fascista.
Totalmente. Pues estamos, yo creo, todos de acuerdo. No en solo eso, sino que Podemos no se entiende si no es para que la gente se exprese y decida, cada uno lo que quiera. Es que ahora parece ser que se puede hacer de todo menos criticar a Podemos. Y yo creo que lo que necesita, ¿verdad?, Podemos es críticas. Porque solamente se aprende de la crítica. Sí, Podemos lo que está recibiendo todos los días en la mayor parte de los medios de comunicación son críticas. Yo lo sé. Pero bueno, hay efectivamente otros procesos que van en la misma dirección de aglutinar fuerzas, de hacer una ciudadanía fuerte. Nos estamos refiriendo a estos procesos municipalistas o ciudadanistas, que también se llaman así, que se están desarrollando en muchas ciudades, entre ellas Madrid, que es Ganemos Madrid. Todavía Podemos no ha decidido su participación o no, porque se está estructurando y en Madrid ese proceso va a culminar el próximo mes de enero. Pero en los barrios ya la gente se está organizando, los ciudadanos se están organizando. Y el próximo domingo se va a presentar en Vallecas, Ganemos Vallecas, donde activistas de las mareas, miembros de partidos políticos, de asociaciones de vecinos, pues integran este proceso para unir fuerzas y plantear una alternativa de futuro en los próximos comicios locales. Os vamos a poner, porque vamos a pasar un tema que vamos a ir ya muy deprisa sobre él, un adelanto de los carnavales. Se ha producido en Badajoz y es una murga a que se lo cantan a Monago a propósito de sus viajes. El carnaval. ¡Qué viajecito se ha pegado Monago! Desde que se echó una novia en Islas Canarias, por la cambiada cara y ahora la tiene un poco asustada, y eso le pasa por pensar con la banana. Y cada 15 días se iba a Tenerife y a cuenta del Senado cargaba todo. Por lo que había comido y había cenado, y ahora todo el mundo le dice hasta luego, mojo picón. Y venga, cartones de Winston, para Floriano Power y para Gallardón. Paco Hospedal no trajo ninguno, porque a vengarme, mira, te juro, no trae tabaco, pues te voy a meter un puro. Viajecito se ha pegado Monago y no veas la que tiene ahora Lía. Eso te pasa por ser tan moderno, haberte echado una novia de cara rubia a la Balmoral. Que viajecito se ha pegado Monago, al pobre del balón rojo se la ha querido jugar. Aunque la verdad que a mí me da, que a Monago le da un poco igual. Este se va del partido y se apunta con Podemos. Se compra ropa en el campo y como siempre ha sido un trema, se deja la coleta. ¡Pablo Chámano! ¡Viva el carnaval! ¡Muchas gracias! ¡Muy bueno! 19 de noviembre se conmemora el 81 aniversario del voto femenino, del voto de la mujer. La primera vez que se votó, que las mujeres pudieron votar en España, fue el 19 de enero de 1930 y qué. Yo no me acuerdo. 31. ¿Y cómo te acuerdas de esas cosas tú, con esa memoria que tienes? Bueno, ya ves, también recuerdo que hoy, ya sabéis que se hacen días mundiales de todas las cosas, pues hoy es el, hablando de Monago, hoy se celebra el Día Mundial del Retrete. Entonces, podemos... ¿El de casa o el del bar? No, el del retrete en general. Ah, en general. Entonces, ¿cómo figura? ¿Cómo concepto? Eso nos da pie para hablar de los privilegios que tiene, iba a decir la casta política, pero vamos, no quiero utilizar el régimen político o estos señores que son, desde luego, un caso aparte. Gracias al diputado de Izquierda Unida Garzón nos enteramos de que había un plan de pensiones complementario para los diputados del Congreso. Gracias a otro diputado de Izquierda, eurodiputado,
el señor Willy Meyer, que tenían un plan de pensiones, todos los eurodiputados, o la mayor parte, en un paraíso fiscal en Luxemburgo, que por cierto, el señor Juncker, que era presidente del gobierno de Luxemburgo y actual presidente de la Comisión Europea, ha superado una moción de confianza con los votos de del bipartito. Bueno, y entonces el tema de los viajes. Estos viajes que han estado, que disfrutan senadores, diputados, eurodiputados, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de control. El caso Monago es un caso paradigmático en la medida de que, bueno, pues lo utilizaba para visitar a una persona con la que tenía una relación sentimental que al parecer compartía con un compañero de partido. No en el tiempo, fue sucesivamente. Sucesivamente, sí. Bueno. No. Sí, pero el problema no es la señorita. No, por claro, supuesto. Ni el otro compañero. Ni siquiera he dicho el género. Pero lo que está claro que esta persona hubiese sido una buena candidata para presidir la Comisión Mixta Congreso-Senado. Y a la vista de los antecedentes, en el caso de que hubiese elecciones primarias en el PP, podría ganar de calle, porque, vamos, tenía un montón de adeptos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema este de los viajes? Que ahora parece que ha habido un acuerdo, no que parece, ha habido un acuerdo entre PSOE y PP que dicen que van a establecer unos mayores controles de los viajes que hacen sus señorías. A mí, pareciéndome una anécdota, los de Monago, que te han pillado, tienes que irte. Y da igual que te vayas a reunir con representantes del Real Madrid, del Rayo Vallecano o de la Embajada de Sudáfrica. Y ya que meta la mentira por medio, pues me da sin cuidado. O sea, te han pillado y tienes que irte. Y entonces debería dimitir, pero a partir de ese momento lo que deberíamos sacar es las cartas sobre la mesa y conocer lo que ha sucedido durante 30 años con algo que eran derechos del diputado que se convierten en privilegios. Nadie le preguntaba a nadie cuando alguien quería viajar a donde quería, por tierra, mar o aire. Y daba igual si era un acto del partido, si era un elemento de representación o si era para reunirse con quien quisiese. Eso era una vergüenza, eso era un chollo. Y a nadie le ha parecido un chollo en 30 años, ni a los de derechas, ni a los de izquierda, ni a los del centro, ni a los más sindicalistas, ni a los más propensos al empresariado. No, porque los privilegios cree la gente que forman parte del cargo. Entonces, yo he sido elegido por Dios, que me ha dicho, ala, chiquito, a una lista electoral, y sales en un congreso, entonces tienes una cantidad de privilegios. Nadie se ha dado cuenta en 30 años, ni los periodistas, ni los ciudadanos. ¿Qué iban con ellos? Claro, pero nadie. Entonces yo creo que a partir de este momento, esto tiene que servir para que a partir de ahora se haga tabla rasa, y la transparencia tiene que ser el elemento fundamental. Yo tengo que saber, porque yo pago con mis impuestos a estos señores, no el tema en concreto que iban a hacer hoy si tienen una reunión clandestina con CiU para hacer, que está en su derecho, pero yo al día siguiente tengo derecho a saber que había bajado a Barcelona a una reunión con el grupo de CiU y no pasa nada, porque no gastamos su dinero. Pero ahora, ¿qué han hecho? Se han quedado en la calle del medio. Lo que pasa es que yo creo que no solamente es que han tenido privilegios y lo han asumido con total normalidad, sino que además nadie les ha pedido cuentas, no hay tampoco mecanismos de control democrático para que se les pueda pedir cuentas y decir lo que tú decías, oiga, yo quiero saber en qué se está gastando usted mi dinero, y sobre todo que ha habido una impunidad generalizada con todo eso, es decir, que tú lo hacías y no pasaba nada. Y es que yo estoy segura que se han reído del tema de, ah, pues mañana me voy a no sé dónde, y pues que era a cargo, normal, a cargo. Era claro, normal. Era una práctica normalizada. Y que ha permanecido en la impunidad, es decir, que no solamente es que fuese un privilegio asumido, sino que no pasaba nada sistemáticamente. Tú podías hacerlo todas las veces que quisieras, ya sea con viajes a cargo del Senado o fuese con comidas pagadas con las tarjetas o con, y no pasaba nada. Entonces, para eso tiene que haber cambios en leyes y mecanismos de control que permitan que eso no pueda suceder, pienso yo. Ricardo. Yo voy a alertar frente a las pasadas de freno, porque recibo correos que son altamente populistas, esto de, mira los diputados, vamos, estamos preparando una ley para que no cobren más del salario mínimo profesional, que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, y con esto hay lo mismo. Yo, lo primero que hay que decir es que la función de representación política o en otros ámbitos es sagrada. Es sagrada. O sea, hay una doctrina del Tribunal Supremo, por ejemplo, en representante de los trabajadores, que dice,
Cuando la empresa ha espiado a un representante de los trabajadores y ha visto que el crédito horario lo ha utilizado para ir al Corte Inglés, le despide. Y el Tribunal Supremo dice, no, usted no tiene derecho a despedirle. A quien está defraudando no es a la empresa, está defraudando a sus electores. Si quiere, hágalo público y que sus electores se le quiten de en medio. Es muy peligroso que se controle, que se vigile, porque estamos hablando de Mónaco. A mí no me gustaría que al diputado Pablo Iglesias le vigilasen a dónde viaja o tuviese que pagarse. Pero no te digo que lo hayan dicho. No se habla de vigilar. O que se tenga que pagar él un viaje, por ejemplo, si quiere ir ahora a las Canarias a reunirse con el Círculo de Podemos, que son cuatro del Tambor, que están en contra de las prospecciones petrolíferas. Me parece estupendo que le paguen el viaje, en turista, eso sí, etcétera, etcétera. Quiero decir, no pongamos todo en duda. La función de representación es sagrada. ¿Cuál es el problema que ha habido en este país? Espera. De vigilar, no de que tengamos información ahora, de eso. Ahora te digo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la clase política que tenemos aquí? Pues que la clase política la eligen en Ferraz, la eligen en Génova, se han ido criando allí, son gente de Alcantarilla. ¿Qué ha dicho, Génova o Sicilia? De los dos sitios, de Génova y Sicilia. Son gente, los mecanismos de selección de la clase política en nuestro país son de los peores. Estudios comparados son de los peores. Pues mira, es que, macho, hasta Floriano. Tú imagínate en qué país civilizado del norte de Europa podría haber un diputado como Floriano. Imposible. O como María Dolores de Cospedal. Imposible. O sea, gente que no sabe articular una frase ni en directo ni en diferido. Esto es así como es. Entonces, la reacción del pueblo es decir, esto es una vergüenza. Efectivamente, estos son una vergüenza. Nuestros políticos deberían ser otra cosa. ¿Y para eso qué hace falta? Hace falta mecanismos de selección y de control y de mantenimiento adecuado. Revocatorios, listas abiertas. Yo quiero elegir a este señor. No a toda la lista en la que va. Y va el quinto. Pero este señor me merece confianza. Y además, le voy a preguntar durante los cuatro años qué está haciendo. Y si no lo hace, me gustaría tener un procedimiento para poder revocarle. Es decir, este señor ya no me representa. Y que haya controles de los grupos parlamentarios, de determinados aspectos, etcétera, etcétera. Pero el problema está en el origen, en la selección. Si tú seleccionas a alguien como Floriano, ¿cómo no te vas a esperar que esté viajando gratis a costa del erario a ver a su novia, a su novio o lo que sea? En 30 años han pasado por el Congreso y por el Senado cientos de personas, tan lúcidas o no como Floriano y tan tontas o listas como Floriano. Y nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque yo creo que no había ningún tipo de control. Cuando llegó la transición, se dio una serie de prerrogativas que deberían durar un tiempo, pues como una pensión máxima para prever gente que había estado en la cárcel, pero la dictadura pasó ya hace mucho tiempo. Pues eso hay cobrándolo tres. No, perdón un segundo. Lo que yo creo no lo es que vamos a ver, es que es muy sencillo. Si yo soy diputado y yo puedo viajar sin darte ningún tipo de, no explicación, de información, pues yo puedo aprovechar, y tú estás viviendo en Canarias, digo, me voy a pasar un fin de semana con el camarada, ¿qué voy a hacerme? Pues aunque sea un acto de la discapacidad y el partido, y me voy allí. Entonces yo creo que no hace falta leyes, tú te das cuenta cuando lo que estás haciendo, si está bien o está mal, excepto que ya estés en una red corrupta, o sea, tú sabes claramente en tu universidad si este billete o si esta comida puede pasarla de o no. Diputados que tienen casa en Madrid y que declaran que están censados en otro sitio para cobrar dieta. Para llevarse 1.850 euros. O sea, empezando por ahí. Claro. Pero claro, quiero decir, no pasemos de frenada y digamos, todos los políticos, ya no quiero que me represente nadie, quiero que me represente. Yo creo que tienes que mejorar una de las cosas. ¿Y cuáles son los aspectos que tienes que mejorar y cuáles no? Yo coincido contigo en que esto no puede convertirse en una caza de brujas y un hiperescrutamiento, no sé si esa palabra existe, o sea, una hipervigilancia, ¿no? Pero creo que especialmente cuando estás cumpliendo una función pública, tienes que poner encima de la mesa cosas que de otra manera quizá no, pero es que narices te están eligiendo para esto, para que representes y la gente tiene derecho a saber. Incluso creo que la cosa más interesante es que acordemos desde la ciudadanía qué cosas son las que queremos saber y qué cosas no, y que haya incluso una pregunta democrática de, oiga, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Si lo importante es si no me gusta, si le puedo cambiar. Efectivamente, yo en eso coincido contigo, que el revocatorio, si Floriano no me gusta, el revocatorio es un mecanismo fundamental, pero también leyes que impidan que aunque tú quieras chupar del bote, no puedas. Que eso también es muy importante, porque digamos que si aquí te están poniendo todo el día la cestita y no hay nadie que te diga, oye, si lo coges te va a pasar esto,
No solamente porque haya un revocatorio, con todos los medios para desarrollar ampliamente. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Pero yo tengo derecho a saber también. En el Grupo Socialista, en el Grupo de Podemos, en el Grupo Popular, por entretenimiento entrar. Y veo, colega, 62 viajes de La Rioja. Digo, pero este señor es de Soria. Yo me pongo a investigar, entonces sin necesidad de que yo lo investigue, que haya un control. Si te das cuenta que en La Rioja hay unas bodegas donde suele, claro, colega, suele dar una conferencia, o sea, cada semana. Que uno tenga que viajar por su obligación de representar a todo el pueblo donde él quiera y a la hora que sea, y eso hay que pagárselo, pero como estamos viendo, la gente viajaba donde se le ponía sin dar ninguna explicación. Y en la clase que se le ponía y a la hora que se le ponía. Tenemos que ir cortando. En cualquier caso, yo creo que la clase política, las élites en general en España, están dando semejante espectáculo, tal espectáculo que yo creo que es también justificable una cierta hipervigilancia sobre todo esto, que la sociedad empieza a demandar ya una hipervigilancia porque se han hecho acreedores, nos han defraudado, nos han decepcionado, nos han... Entonces, bueno, pero de estas cosas... Simplemente, os recomiendo que os leáis la lista de diputados en las Cortes de la República. Desde Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, gente de la ciencia, gente de la cultura, trabajadores, sindicalistas y tal. Es impresionante. Si lo comparáis con la casta de malos profesionales que tenemos en la actualidad, una ministra de Sanidad cuya mayor especialización es una nota media de 6 y pico en sociología y este tipo de cosas. A mí una cosa que me gusta. No, como ejemplo. Como no se enrolleje, que nos están echando. Como ejemplo, que leáis la lista de diputados y diputadas. Bueno, pero seguiremos hablando la semana que viene y ahora dejamos con el espacio de la solidaridad con Sodepaz. Nos vemos la semana que viene.